Bueno, entonces, esto tiene que ver, lo que les estoy mostrando, chicos, tiene que ver con la posibilidad de crear su exhibidor. En este caso, esta es una de las opciones que yo hice, pero usted puede plantear la propia. No tiene que ser igual a lo que yo estoy haciendo. Lo que sí le recomiendo cuando vaya a hacer este trabajo es tener en cuenta estos detalles que le voy a marcar aquí. Cuando vaya a hacer el exhibidor, tenga en cuenta, primero, que el exhibidor se pueda ver. Voy a rayar. ¿Sí? Con una distancia importante del suelo. Quiere decir que no lo piensen chiquitico, piénsenlo más o menos alto, que sea alto el personaje. Y piensen que usted va a estar en el supermercado, caminando por el supermercado. Digamos que esta es la persona. Usted va a estar caminando por el supermercado. Y usted va a tomar esas latas de ese exhibidor. Entonces, cuando piense en el exhibidor, piense que sea un lugar donde se pueda acceder fácilmente a las latas. Eso quiere decir que evite ponerlas por acá abajo, que a la persona le toque agacharse. ¿Sí? O sea, evitar eso. Procure que sea identificable fácilmente la marca. O sea, cuando yo vea el exhibidor, yo entienda, ah, eso es Pepsi, eso es Coca-Cola, eso es colombiana, la marca que usted ha usado. En este caso, este logo puede ir grande, abajo, o puede ir arriba, o puede ir a la mitad. El hecho es que la marca se identifique fácilmente. ¿Qué otras cosas tenga en cuenta cuando esté haciendo el exhibidor? Que el exhibidor tenga la capacidad de contener las latas. Por eso se llama exhibidor. Entonces, que yo pueda poner las latas sobre él. Que pueda poner bastantes latas, porque la idea es promocionar y que la gente vaya pasando y, si se anima, tome la lata. Entonces, debe haber una manera de poner las latas sobre el exhibidor. No se trata solamente de hacer un dummy y una figura ahí, sino que tenga una función. Y en este caso, la función es mostrar las latas y contenerlas para que la gente pase y las pueda tomar. Cuando haga el exhibidor, también piense que se parezca a lo que usted hizo en el afiche. No tiene que ser lo mismo, pero sí que maneje características parecidas. Colores, tipografías, algunos elementos del afiche, no tienen que ser todos, se puede usar algunos, pero no todos. Por ejemplo, Chen, que va a hacer un trabajo ahí de unos bailarines, y no tienen que usarse todos, se puede determinar, no, quiero solamente que aparezca esta pareja con la mano y ya, y con eso hago mi exhibidor, ¿listo? Pero no tienes que usar todo. El hecho es que se muestre el exhibidor. Traten también de usar el anclaje verbal. ¿Sí? Que aparezca el anclaje verbal. Que yo entienda que eso es un exhibidor para el carnaval o para el momento del año en el cual se montó ese exhibidor. No simplemente montar el exhibidor con el logo de la marca sin saber para qué es eso. O sea, hay que saber que eso está enfocado para los días de carnaval. Así como si fuese un exhibidor para los días de verano. Entonces, verano, lo ponemos ahí. Disfruta el verano. No estamos hablando del carnaval, pero estamos hablando del verano. O si se trata de Navidad, hay que ponerle el término Navidad para que la gente entienda que está asociado a la época del año. Aunque la Navidad es un poco más evidente porque es algo más universal. Pero así como les estoy diciendo, usted puede asociarlo. Entonces trate de usar un anclaje verbal que seguramente debe aparecer en el afiche. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, también puede usar la botella si es que la quiere usar. No quiere decir que sea obligatorio, pero la va a usar. Y cuando vaya a presentárselo al profesor,
debe verse frontal y debe verse lateral para entender cómo funcionaría su aspecto tridimensional en el espacio del cual estamos hablando. ¿Preguntas o vamos claros hasta ahí? Claros, profe. Listo, entonces pensar en eso, ¿no? Que esto es un elemento que rompe la rutina, podría decirse, o la monotonía de lo que es un supermercado. Un supermercado siempre es igual, la estructura. Y estos exhibidores generan precisamente ruptura de la cotidianidad y llaman más la atención. Por eso tienen que ser cosas muy chéveres, ¿no? Es como cuando usted va al cine y la sala toda es muy normal, pero te ponen unos exhibidores y vos en esos exhibidores exaltan la película, ¿no? Vos podés ver, ah, estamos en los días de los Transformers y nos ponen un Dummy en cartón súper llamativo, la gente se toma fotos, etcétera, etcétera. Entonces, genera más impacto que simplemente estar ahí en la lista de películas. Con eso claro, listo. Entonces, ¿cómo se debe obrar? ¿Cómo se debe obrar para crear este exhibidor que estoy mostrando? Esta es otra denominación. Miren que fue otra forma de organizarlo. No es la misma, pero se parece. Y cumple la misma función. Tiene mesas para poner las botellas. Vemos el jaguar. Vemos el logo grande. Dice Vive el Carnaval. O sea, la configuración es parecida, pero no es la misma. Entonces, en este caso vamos a diseñar ese elemento. Entonces, ¿cómo lo deben diseñar? Lo deben diseñar igual a lo que hacen con el afiche. Lo ponen en un tamaño carta, así como acabo de hacer yo. Imagen, tamaño de imagen. Entonces, lo hacen tamaño carta para que no pese mucho. Lo pueden hacer de 28 por 22 o de 30 por 21. No importa, el hecho es que les quede pequeño el archivo, que no sea demasiado grande. Lo pueden hacer sin calidad máxima, no lo vayan a hacer más pequeño. Y otra cosa. Photoshop 2020. No lo vayan a hacer en otro Photoshop porque, que sea más moderno. Lo pueden hacer en un Photoshop anterior. Por ejemplo, Chen, que te pone ahí que no lo tiene. Chen puede entrar a la página de Adobe y bajar una prueba. Y cuando baje la prueba, no bajas la última versión, bajas la versión vieja 2020. ¿De profe en la U? En la U también lo puedes mirar, si de pronto está. Si está ya instalado, mejor. ¿Listo? Breve. Entonces vas y lo haces allá. Pero si no lo tienen ellos, te toca a vos resolver. ¿Listo? Puedes bajar una prueba, no sé. Pero no vayan a usar el último porque el último les crea un caos absoluto y ni siquiera pueden hacer el ejercicio. Bueno, entonces, miren cómo lo pensé yo. Cuando lo hacen, piense primero en una base que sostenga el exhibidor. Como esto es una cosa pesada, tiene que tener una base también, algo pesado, algo que lo sostenga. Por eso yo pongo este elemento. Después de poner este elemento, yo voy a poner un mástil o una varilla en el centro que sostenga las mesas. ¿Sí? Después de poner esto, voy a poner el jaguar. Y voy a decidir que ese jaguar va a tener, que esa imagen abajo de esa mesa, ese sostén o ese bloque inferior que le da peso al mueble para que no se caiga, le voy a poner unas hojas. Después de poner eso, voy a poner unas llamas detrás del jaguar. Y por último, voy a poner la botella y voy a poner el logo. Esa es mi configuración. Yo acabo de hacer mi diseño así, pero usted lo puede variar. Usted puede decir, bueno, yo quiero que el logo venga acá. Mejor, yo quiero que estas mesas sean más cortas o salgan más del otro lado. Procure, sí, no extenderse demasiado a lo ancho. Trate de extenderse
más como hacia arriba, o sea, usted puede configurar diferente, no tiene que ser lo mismo que yo estoy planteando. Usted puede decidir que su configuración va a ser algo más como es. Sí. Entonces lo reorganice a su gusto, usted lo pone donde quiera, pero sí le recomiendo que tenga en cuenta lo que le estoy diciendo. No piense tanto en lo ancho, o sea, esto no. Piénselo más en vertical. ¿Por qué los exhibidores deben pensarse más en vertical que en ancho? Porque los exhibidores, cuando se montan en un supermercado, les cobran a ellos. Entonces, ¿ustedes por qué creen que no, que ancho no, pero alto sí? ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? Profe, por el espacio. Por el espacio que ocupan, exactamente, María. O sea, si yo, por ejemplo, soy de una empresa de colombiana y yo voy a montar 50 exhibidores en la ciudad, y el metro cuadrado me cobran, digamos, 100 mil pesos al mes, digamos, un número ahí cualquiera. Multiplicado por 50, si yo hago este trabajo de un metro de ancho, pues solamente me están cobrando 50 mil o 100 mil pesos, ¿no? Lo que sea la tarifa. Pero si yo me pongo a meter 3 metros, 4 metros, pues en el supermercado te van a pegar durísimo. Y eso multiplicado por 50, imagínense el precio, ¿no? O sea, sería una campaña muy, muy costosa. Entonces hay que pensar en esas cosas cuando uno está haciendo un trabajo de esas características. Por eso es que uno cuando ve los exhibidores en los supermercados son pequeños, son elementos que no ocupan tanta área. ¿Listo? Entonces pensar en eso. Bueno, entonces, una vez tenemos este elemento diseñado, lo van a diseñar así plano, todo. Traten que las imágenes estén rasterizadas, no las vayan a poner como objeto inteligente. Y las organizan en el orden, las ponen en el orden, es decir, ¿qué quiero que vaya primero arriba? O sea, las van organizando, las ponen así organizaditas. Entonces, voy a usar la misma configuración que tenía antes. Y las organizan. Es también importante que las nombren. No las vayan a poner ahí como cualquier cosa, no. Pónganles un nombre. Logo, botella, hojas, jaguar. O sea, hagan esto. Y una vez lo tengan guardado, lo meten en un grupo. Cuando lo meten en el grupo, le sacan una copia. Este editable lo conservan escondido, es decir, le quitan el ojo y abren el grupo desde la flecha. El editable no lo vayan a perder, lo dejan así porque pueden suceder cosas. Normalmente se te puede dañar el archivo o se te desconfigura, o sea, pueden suceder muchas cosas. Pero hay que tener cuidado con esta herramienta porque puede generar caos. Por eso es bueno tener siempre el editable. Una vez lo tengan allí, hacen esta tarea que voy a hacer. Lo ponen centrado, preferiblemente. ¿Sí? Lo centran en la imagen y separan en cada una de las capas. En el logo. Lo primero que debo hacer es esto. 3D. Nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Él me va a preguntar que si quiere cambiar el espacio de trabajo a 3D y usted le dice sí. Si me paro en la capa, miren que inmediatamente le aparece este cubo como un icono y le aparecen estos textos. Eso quiere decir que ese elemento se acaba de convertir en una acción 3D. Miren que aquí le acaba de aparecer esa opción 3D. Lo mismo hago con la siguiente. Me paro en ella. 3D. Nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Ok.
Voy a la siguiente. 3D. Nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Ok. Es importante hacerlos de forma independiente para poder después controlarlos y manejarlos. Jaguar. 3D. Nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Ok. Voy a la siguiente. Bandejas. Hago la misma función. Vuelve a la otra. Voy a la otra. Voy al texto. Y por último, voy a la base. Si veo, las capas están todas independientes y todas, no puede faltar ninguna, deben estar con la misma opción del 3D. No pueden dejar ninguna sin esa función. Cuando todas están en modo 3D, las seleccionas, como haces normalmente, con Shift, y hundes las teclas Comando E, que en condiciones normales une las capas. En este caso lo hace también, pero como los objetos están en 3D, mantiene la función del 3D. Por eso todos tienen que tener la opción 3D. Si usted deja uno solo sin la opción del 3D, ya no le va a funcionar. Vamos a ver, él me está uniendo. Vamos a ver, ya lo está haciendo. Miren que todo se volvió un solo grupo, pero él me muestra, por eso es importante marcar las capas, me las muestra con el nombre. ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar con ellas mucho más fácil. ¿Qué más debo hacer? Cuando estén haciendo esto, las ventanas que debe tener presentes son estas. Capas. Esta que se llama 3D. Si es posible, sáquela al lado. Y esta que se llama propiedades. Esas son las tres capas más importantes, las ventanas más importantes que debe tener. Entonces, cuando ya uní todo esto en un solo elemento, que también es 3D, porque las capas anteriores todas tenían la opción de 3D, yo ya puedo visualizar este elemento como yo quiero. Entonces, vamos arriba donde están los controladores. Me paro afuera y yo puedo girarlo. Entonces, el profesor está pidiendo que le presenten este archivo así como estamos viendo aquí. Pero también él lo quiere ver de lado. Entonces, cuando lo muestro de lado, es muy exagerado, es demasiado robusto. Entonces, hay que controlarlo para que se arregle. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Por ejemplo, lo voy a ubicar de lado. Yo quiero que él se vea así, lo dejamos ahí quieto. Y yo podría decir, el bloque inferior quiero que sea azul. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama base. ¿Dónde lo busco? Lo busco acá. Donde dice 3D, donde están estos elementos, estos iconitos, usted lo busca aquí. Entonces se llama base. ¿Dónde quedó? Está arriba, es la base. Miren que si le quito el ojo, ¿sí? Ahí está. Entonces yo puedo decir, la base, me paro en él.
Cuando me paro en él, fíjense que cambió el controlador. Y del controlador usted puede manejar la profundidad de la base. Usted dice, por ejemplo, yo quiero que sea más ancha. Miren cómo va a cambiar. Quiero que sea más delgadita. Miren que la voy a cambiar a mi gusto. Si la dejo así, pues puede funcionar, pero ¿qué no me gusta? No me gusta el color. Se ve muerto con ese gris. Entonces, para mover el gris, busco nuevamente la base que está aquí y busco este nombre que dice material base, material destrucción. Lo toco. Cuando lo toco, fíjense que cambió el controlador. Y doy color de base y lo cambio a un azul similar que tenga el objeto. ¿Con qué? Con el gotero, miren, simplemente toqué. Le doy OK. Ya quedó cambiado. Voy a arreglar las hojas. Pues, ¿dónde están las hojas? Toco las hojas. Las hojas están muy gruesas, las quiero más delgadas. Entonces, acá mide 4.7, le puedo poner 1. Mira, ya se volvieron más delgaditas. Ah, están muy gruesas todavía, 0.5. Ya, me gustan más ahí. No las quiero grises, las quiero verdes. Pues busco nuevamente en la hoja. Material de destrucción, toco ahí, me cambia el ordenador de las propiedades y le pongo el color. Ok. El logo. Busquemos el logo. El logo está muy ancho. Hago lo mismo. 1. Ya me gusta cómo se ve. El color no me gusta. Material de destrucción. Ya lo cambié a amarillo. Las, ¿cómo se llaman estas? Las bandejas. Sí me gusta el grosor de las bandejas. Las dejo igual, pero entonces las busco acá. Material de destrucción, le cambio el color. Las llamas, demasiado anchas las llamas, las busco. Están muy gruesas, miren, miden 6 puntos, pongámoslas de 0.5. Sean delgaditas. Ya. No me gusta el color, entonces voy a ponerles material de destrucción y lo voy a cambiar por un azul claro. Ahí ya me gusta. Con ese azulito. El jaguar, busquemos el jaguar. Está muy ancho, necesito que sea más delgado. 0.5. Ya quedó. Quedó como una tablita, miren, o como un cartón. No me gusta el color, entonces lo busco. Material de destrucción. Quiero que sea amarillo. O anaranjado también podría ser. ¿Qué me falta por arreglar? Me falta por arreglar la botella. Se puso la botella. Vamos con la botella. Muy gruesa también.
color de la botella. Okay. Acabo de cambiar los colores de todo. Voy a girar nuevamente para ver cómo está la cosa. Me paro en la imagen y giro. Cuando vayan a girar, tienen que tocar la capa. No pueden quedarse acá activos porque solo se les movería ese lente. Digamos que yo la quiero mostrar así, la quiero mostrar así. Bueno, pues así se va a ver. Pero ahora tengo un problema. El logo quedó tapado por la botella. Entonces, si el logo me queda tapado por la botella, yo simplemente toco el logo con el cursor. Lo puedo hacer. Bueno, con el cursor no me dio, entonces lo tengo que buscar acá. Entonces, logo. ¿Qué me hizo? Se me perdió. Logo, toco el logo. ¿Sí? Si usted no está viendo los controladores que yo estoy mostrando, entonces miren, tocan con el cursor, es porque no tenía activo los elementos de controlador, por eso no los podía ver. Entonces, yo lo único que hice fue ponerle comando H para que se viera. Entonces, cuando yo toco, miren que si toco el logo, se activa. Si toco la botella, se activan. Si toco la cara, miren que se activan estos tres controladores. Si toco abajo, se activan estos tres controladores. Entonces, ¿cómo funcionan esos controladores? El azul hace que avance hacia el frente. El rojo hace que avance a los lados. Y el verde hace que avance arriba y abajo. Entonces, si yo sé que el logo está tapado por la botella, ¿cuál controlador toco? Hola, ¿estamos ahí? Azul, profe. El azul, entonces toco el azul. Y lo muevo hacia el frente. La puntica, solo la puntica. Si yo quiero que la botella se vea al frente de las llamas, toco la botella, la muevo hacia el frente. Tienen que tocar solo el cursor, solo la puntica, porque si no se les complica el asunto. Ahí, por ejemplo, volvió y me quedó atrás el logo, vuelvo y lo toco. Y lo reacomodo. Quiero controlar la iluminación. Entonces, toco el bombillo. Y reilumino. Reacomodo la iluminación. Si quiero soltar la iluminación, toco afuera. Vuelvo a tocar el elemento de mover. Y reacomodo. Esa es la visión de mi exhibidor desde el lado. Lo guardo. Ya me quedó bien con el color, como lo quería yo. Le saco una copia. Y esa copia que acabo de hacer, ojo que aquí se me creó un problema. No lo hagan con copia porque les va a dar seguramente un conflicto. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo guardan, rasterizan esta capa. Al rasterizarla, ella se convierte en imagen.
y la guardan con otro nombre. Archivo, guardar como, voy a guardar en el escritorio con otro nombre. Entonces, escritorio, lo voy a poner lateral. Como un PDCD. Después me vengo a la historia, ventana historia. Y en la historia miro, ¿qué fue lo último que hice? Fue rasterizar, entonces me devuelvo. ¿Cómo me devuelvo? En el renglón simplemente. Y defino la otra posición que el profesor quiere. Archivo, guardar como, guardar en el ordenador. Ah, ojo, ojo que me equivoqué. Rasterizan. Rasterizar 3D. Archivo, guardar como, guardar en el ordenador. Frontal. Vuelvo y guardo en el escritorio. ¿Sí? Me devuelvo en la historia. Este lo guardo por seguridad. Y ya lo puedo cerrar. O sea, ya cumplió su función. Ahora voy a hacer la presentación, así como hice la otra clase de la lata. Entonces, archivo nuevo. Imprimir. Profesor está pidiendo una hoja carta horizontal. Le digo crear. Ya quedó ahí. Antes de avanzar, me cambio acá arriba al modo aspectos esenciales para que las herramientas vuelvan a funcionar como antes. Como yo tengo reservados esos dos archivos, los abro. Un momento. Ah, perdón, perdón, perdón. Fíjense que cometí un error. Como los tengo reservados, entonces los abro. Nuevamente. Listo. En este caso, se me ha olvidado hacer esto, entonces lo hago. Entonces, como ya está reservado de esta forma, lo copio y lo pego donde quiero hacer la exhibición. Traigo el otro, lo copio, lo pego donde quiero hacer la exhibición. Los pongo uno al lado del otro. Los selecciono, los reduzco. Los acomodo como se verían para la exhibición. Si usted ve que a este le falta tamaño, lo crece. Y ya tiene los dos elementos. Ya los exhibidores están listos. Ahora necesito mostrar las latas. Pues para eso voy a abrir las latas que hicimos la clase pasada. Que seguramente usted ya las tiene hechas, ¿no? Cuando vaya a hacer eso. Entonces vamos a abrir las latas. Deme un segundo, las busco. Debo buscar la que tenga la opción 3D. Pues volvemos a buscar ventana, capas. Por eso era importante reservarlas, ¿no? Están aquí.
Esta es la original. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Voy a cerrar y voy a dejar solamente el exhibidor que necesito. Entonces, esto ya no lo necesito. Esto tampoco lo necesito. Y me quedo solamente con estos dos abiertos. La exhibición y la data. ¿Qué hago después? Ventana, organizar y le pongo verticales 2. ¿Para qué? Para poder ver los dos escenarios al tiempo. Y cuando veo el escenario, me paro en la lata y yo puedo determinar en la lata, como es 3D, la busco. Yo puedo determinar en ella cómo se vería si estuviese puesta aquí. Si estuviese puesta acá, entonces seguramente se vería de esta manera. Tal vez se vería un poquito desde arriba, porque estamos viendo esto un poco desde arriba. Entonces, la organizo de tal manera que se pueda poner aquí. ¿Vamos claros, chicos, o cómo van? ¿Cómo la ven hasta ahora? ¿Muy complicada o sencilla? Obviamente tienen que seguir el video. ¿Pero cómo lo ven? ¿Difícil de hacer? Difícil, difícil, no, profe. Yo creo que es como esos detallitos que dice, por ejemplo, el logo. Exactamente, hay que ponerles como cuidado a los elementos, seguir el video, fijarse en los errores que incluso yo cometo en el video, que me alerto y como que me vuelvo un poco, ¿no? Para no irla a embarrar. Entonces, si ya sé que esta lata va a ir allí de este tamaño, entonces me paro en la capa. La rasterizo y la paso acá. Vuelvo a la lata. El otro es frontal. Entonces, si es frontal, debo tomar la lata. Poner la frontal. ¿Cómo se vería? Le organizo la luz si es necesario. A que se parezca la iluminación del exhibidor. Como ya sé que esa va a ser así, la rasterizo. Y la paso. Esto ya cumplió su función, lo cierro, ni siquiera hay necesidad de guardarlo. Y ahora ya comienzo a pensar en la exhibición. Entonces, estas frontales pertenecen al exhibidor frontal, esta lateral pertenece al exhibidor lateral. Lo reduzco. Piensen que sean latas de un tamaño lógico, ¿no? No vayan a poner eso como si fuesen galones. Más o menos así va a verse. Le saco copias. Entonces la puedo poner, por ejemplo, aquí. Quiero que vaya una al lado, entonces le saco copias. Y las voy organizando como si se viesen en el exhibidor puestas, ¿no? Las organizo. Toda esta línea la duplico. Si me cambia la dirección, los tengo que reacomodar.
Es importante hasta esta instancia tenerlas separadas. Saco latas. Y ahora pienso en la profundidad. Por detrás, ¿no? Para que sea que están atrás. Ahora le saco copia a esta. Y hago la misma operación. ¿Ya quedaron puestas en el exhibidor? ¿Están viendo, chicos? Sentí ahí como si me hubiese saltado el internet. ¿Están viendo todo? Sí, hola, profe, sigue viendo bien. Listo, perfecto. Entonces, como ya organicé todo esto, las uno, ya no hay necesidad de que estén separadas. Comando E. Cuidado que ahí se me quedó esta. Uy, la embarré de pilas. Espérense, yo arreglo esto que cometí un error por acá. Listo, ya. Entonces, todas estas las voy a unir. Esta le hago el mismo tratamiento. La pongo donde debería ir. Como esto es frontal, en esta solamente debo pensar en una sola línea. Y no se tienen que superponer, se ponen unas al lado de la otra. Como se verían en un exhibidor normalmente. Vamos organizándolas bien bonitas. Le saco copia. Organizo un poco. Ahí está. Estas dos líneas, las uno. Entonces ya quedé. Exhibición de lado, exhibición de frente. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Le bajo opacidad a estas latas. Por un momento. Y ahora pienso, bueno, si se supone que esto está puesto en el exhibidor, ¿qué debe ir encima de las latas? Según la lógica, ¿qué debería verse por encima? El logo. El logo. Entonces, si yo ya sé que el logo va por encima, lo selecciono. ¿Dónde lo selecciono? En la capa de la imagen del exhibidor. Selecciono muy bien la forma. Comando Enter, comando J. Y lo pongo por encima. ¿Qué otra cosa debería ir por encima? Esta bandeja. Entonces, busco nuevamente la bandeja en el exhibidor. La selecciono. Comando J, la pongo por encima. El tigre. Y la bandeja. Y parte de las llamas.
selecciono, comando J, lo pongo por encima. Ya cuando todo está, le subo opacidad nuevamente a las latas y ya quedaron dentro del exhibidor. ¿Claros respecto a ese detalle? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya cuando lo tienen, pues lo hacen en ambos lados. Lo hacen en ambos lados. Pues ya di a entender cómo funcionaba, entonces no lo voy a volver a hacer. Entonces, cuando ya todo esté listo, le ponen el fondo. Usar azules oscuros y repito un poco lo que hice con el ejercicio de las latas, ¿no? El exhibidor va a ser un poco esto. Ahí, va muy bien. Si veo que abajo el exhibidor le falta sombra, le planteo esa sombra. Pinto de negro en una capa nueva. Desenfoco. Y después desenfoque de movimiento. 0 grados. Y le puedo controlar la opacidad. Para la otra hago lo mismo. Selecciono otra capa, pinto de negro. Desenfoque gaussiano. Nuevamente, filtro, desenfoque de movimiento. Le muevo el ángulo similar a lo que tengo. Le bajo opacidad. Ya si yo quiero, pues le pongo los detalles que hemos hecho antes. Y lista la presentación. Acabo de hacer la presentación para mostrarle al profesor y mostrarle al cliente cómo podría verse su mueble. Esto que acabamos de hacer es un prototipo que usted perfectamente se lo puede, como le dije hace un momento, mostrar al cliente y él puede entender mucho mejor qué es lo que usted quiere hacer. Y se lo puede pasar también a un diseñador industrial y él le puede crear el mueble, o a una persona que haga muebles, un carpintero. Usted le entrega esta imagen y él puede hacer algo más efectivo. Por eso es importante, siempre que hacemos un planteamiento gráfico, acercarnos lo más posible a la idea general que tenemos en nuestras cabezas. ¿Preguntas? ¿Qué les pareció el ejercicio? Profe, muy interesante. Había cosas que pues yo no sabía. ¿Sí? ¿Habías usado antes la herramienta 3D? No, o sea, sí, pero si no estoy mal, era para una cosa de animación. Sí. Parece un cuarto, si no estoy mal, pero para hacer eso lo que estabas explicando ahorita, no, jamás lo he usado. Ya, ¿y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Cómo funciona? Sí, la verdad sí. Aparte es muy fácil, ¿no? O sea, si vos lo haces varias veces, ya te lo aprendes de memoria.
y es muy sencillo, o sea, es diferente a otras aplicaciones de 3D, o sea, igual para eso es. Es un 3D muy básico, es un 3D que tampoco puedes exigirle mucho, pero te permite por lo menos hacer visiones rápidas de cosas que vos podés necesitar, ¿no? Entonces, mira, puedo hacer perfectamente, puedo hacer un mueble, puedo hacer una sala, o sea, son cosas que puedo utilizar. Y después con temas de posfotografía las puedo convertir en algo casi real. Entonces son cosas muy buenas, especialmente para crear este tipo de aspectos que nos sirven mucho para contextualizar y convertir mejor la intención general. Más preguntas, más opiniones. Este video que les voy a montar hoy mismo, es importante que usted lo comience a observar, que comience a practicar, no necesariamente con la imagen definitiva que me va a presentar a mí, pero practíquelo para que vaya interiorizando los momentos y los movimientos que yo hago. Y en el momento que le toque a usted hacer ya su mueble, usted ya tenga una destreza. No haga como hacen algunos que yo les hago, les explico y se olvidan de esto 2 semanas hasta que les toca hacerlo y después aparecen los problemas, después tienen los conflictos y no saben cómo resolver. Pues procuren hacerlo desde antes. Yo ya les avancé mucho diciendo que no lo hagan con el último Photoshop, porque el último Photoshop, esto que hice yo no lo podría hacer, porque crea todos los conflictos del mundo. En la versión anterior se puede realizar así de sencillo como yo lo planteo aquí. Listo, profe.